Buenas noches, España, y bienvenidos al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, amigos, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Y, amigos, la verdad que hoy es un día donde la gente está saliendo todavía más a las calles. Hemos visto, son imágenes de Ferrat. En breve veremos más imágenes, donde incluso han llevado muñecas hinchables, porque seguramente, bueno, bajo el lema de que no es un partido, es un puticlub. Eso lo estaban cantando ahora mismo en Ferrat. Pero además, amigos, tenemos una buena noticia. ¿Por qué? Porque el gobierno de España está muy nervioso ante los continuos movimientos y el levantamiento de todos. Porque hasta la Asociación de Jueces Internacional, que representa más de 100 países, ha dicho que esto es una vergüenza y una aberración, esta ley de amnistía que acaba con el Estado de Derecho. Hemos visto también, amigos, cómo Carlson directamente ha estado el gran influencer del mundo de la derecha, y Tucker Carlson, y ha dicho que España puede perder su democracia. Y también, amigos, pues hemos escuchado la el Partido Socialista, que dice que la reforma del Senado vulnera la Constitución. Ojo lo que se tiene que escuchar de esta gente. Es que no tienen ni vergüenza, ni escrúpulos, ni moral. O sea, que el Partido Socialista, que está dando un golpe de Estado, que está triturando el Estado de Derecho, que está prostituyendo el Tribunal Constitucional, dice que el Partido Popular, que acaba de hacer una reforma del reglamento según el marco jurídico que se tiene, que vulnera la Constitución. Esto es, como siempre lo digo, los pájaros disparando a las escopetas. Pero ojo, en este mundo están los pelotas, los pelotillas, y luego está Isabel Rodríguez. Porque Isabel Rodríguez, la portavoz de gobierno, amigos, no tiene estómago, no. Tiene directamente buche. Esta mujer tiene buche para poder decir lo que ustedes van a escuchar a continuación. Lo que mañana diga el presidente del gobierno será también lo que ocurra los próximos años en nuestro país, porque ha demostrado que cumple su palabra y que su trazado para los avances de este país se han visto con creces superados por la realidad que vive España. Pues dice que cumple su palabra, por eso te digo que es que, bueno, ya solo le falta que se vaya arrastrando como un gusano detrás de señor Sánchez, para decir más indignidad y estar al nivel del presidente indigno, ese engendro que habita la Moncloa. Pero, amigos, lógicamente hemos visto cómo el gobierno utiliza las fake news, las noticias falsas, y le han colado, nada más y nada menos, a Europa Press, que la Comisión Europea no veía ningún, bueno, no veía nada ilegal en esa ley de amnistía. Ojo, que eso lo decía la Comisión Europea y que, lógicamente, era una ley interna y que ellos no iban a mover ficha. Pero claro, al rato, la Comisión Europea ha desmentido todo esto y ha dicho que sí, que ha llegado la ley, que la van a estudiar y que hay dos cosas muy importantes, amigos, que hay dos cosas muy importantes, que si esta ley, lógicamente, está aplicando el OFER y, sobre todo, los fondos europeos, afectan a los fondos europeos, pues seguramente que tengan muchas cosas que decir. Pero si el Partido Socialista ya empieza a filtrar noticias falsas y encima con una agencia de noticias como Europa Press, algo huele mal en Moncloa y tienen miedo. Mañana, amigos, pues habrá una gran movilización frente al Congreso a las 12, ya se lo comunico a todos ustedes. Mañana empieza la moción de investidura y el día 16 pues se aprobará o no a Sánchez como presidente del gobierno. Pero ojo, que tenemos que escuchar también al vicepresidente primero de la Comisión Europea, porque ha dicho cosas como la siguiente, amigos. Atención,
que en Europa, que nadie pensaba que iba a hacer nada, están viendo pues ya ápices o índices o síntomas de que España se está convirtiendo en un Estado bolivariano. Vea lo que dice el vicepresidente europeo de la Comisión Europea. Véalo. You cannot pick and choose and use the argument that you have the majority to simply ignore the law. You can use that majority to change the law. You can use the majority to change the constitution if you have it. But you can't simply say, I ignore it because I have a majority. You cannot use democracy against the rule of law. And this is the argument that is often used in this debate. Just imagine, I would say to those of the ECR who still remained in the room, just imagine the shoe were on the other foot, and in this parliament, a majority would say, hey, we have the majority, we don't care about the rules of procedure of the parliament, we have the majority, we dictate what happens. In what position would you then be? Lo dice, si es que este hombre lo acaba de clavar. Es un mensaje directamente a la línea de flotación de Moncloa. Es que las mayorías parlamentarias no significan que porque uno tenga mayoría en el Parlamento que no se aplique la ley, que se salte la ley a la torera. Porque, claro, la democracia no es ir a votar. La democracia es el imperio de la ley. Y la democracia, amigos, no reside en el Parlamento. No, 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 no. Eso es uno de los poderes. Luego está el Ejecutivo y luego el Judicial. Por eso ahí se habla de división de poderes, para que se hagan contrapoderes. Pero cuando uno solo tiene, en uno recae todos los poderes, estamos ante una dictadura. Y eso es lo que está haciendo Sánchez con la ley de amnistía. Directamente llevarnos a una dictadura bolivariana de tercera división. Porque dice que lo que digan los jueces a él le da lo mismo. Que lo que diga la Constitución a él le da lo mismo. Que él es la ley, como el rey Sol, directamente. Y amigos, vamos a escuchar a un tipo que se parece cada día más a Sánchez, o Sánchez al mismo tipo, cuando hablaba del lawfare y de la persecución de los jueces. ¿Saben de quién hablamos? Del sanguinario de Maduro. Vamos a escucharla. Lawfare, lawfare. Yo soy víctima de un lawfare internacional. Así como Lula fue víctima de un lawfare brasilero, Cristina de un lawfare argentino, Correa de un lawfare ecuatoriano, Evo de un lawfare boliviano, yo soy víctima de un lawfare imperial internacional. Como no pueden hacer el lawfare en Venezuela porque hay instituciones firmes, constitucionales, se buscan en el mundo la forma de hacer un lawfare contra Maduro para presentar a la víctima de agresiones, de ataques, de intentos de asesinato y de golpe de Estado como el victimario. ¿Ah? Es una batalla por la verdad. Pues es verdad, esto es una batalla por la verdad. Y usted, señor Maduro, la verdad, que no tiene muy buena relación con la verdad, generalmente no suele decirla, igual que Pedro Sánchez, que cada día, amigos, es que podemos coger miles de vídeos de Chávez y Maduro y que coincide a la perfección con lo que está diciendo Pedro Sánchez en estos instantes. Pero en el Partido Socialista, amigos, hay 121 traidores que están colaborando con la destrucción de la democracia, de la libertad y del Estado de Derecho. Y uno de estos es un señor que se llama Fernández Vara. Vamos a ir poco a poco trasladando. ¿Quieren escuchar lo que decía Fernández Vara de la amnistía y de que él se iba a poner en contra? Ya le vimos el otro día aplaudiendo como un palmero de lo de Lola Flores. Vamos a escucharlo. Quiero dejar algo muy claro. Y es que el PSOE no puede alcanzar pactos con nadie, y cuando digo con nadie estoy diciendo con nadie, que defienda la independencia de Cataluña o la autodeterminación de los pueblos. Nos preguntaban al entrar qué le parece a usted que hayan detenido al presidente Puigdemont. Pues que la justicia es igual para todos y el que la hace la paga. No contemplo un gobierno con los separatistas. El PSOE no va a gobernar nunca con los separatistas. Nunca, 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 nunca. Lo digo por si alguno no me ha entendido. El Partido Socialista Obrero Español nunca va a gobernar con separatistas. Porque es el único que lleva la E de España en sus siglas y porque lleva defendiendo la unidad de este país desde hace alrededor de 140 años. Yo y algunos del Partido Popular
decir, habrá que ver hoy quiénes son los traidores y quiénes no. Los traidores a qué y a quién. Traidores a qué y a quién. Porque no hay mayor traición, no hay mayor traición que el haber permitido que a tu país le hagan referéndum ilegales sin haberte coscado. Que yo sepa, los independentistas lo que están pidiendo es amnistía y un referéndum de autodeterminación. Y no hay ni amnistía ni referéndum de autodeterminación. Bueno, se puede ser muy miserable, miserable, extramiserable, y luego está el señor Fernández Varad. Qué poca dignidad tiene este señor. Qué poca dignidad. Podemos hablar de muchísimo más, de los palmeros que tiene Sánchez, pero es que después de decir esto, además ya se iba de la política, tendría que haber dimitido. Pero hay políticos, amigos, que son capaces de todo. Y al final no solo Sánchez es el traidor, también personas como esta, que sabe que se están dando un golpe de Estado y ahí siguen dando palmas para seguir comiendo el grano como los cochinos en las granjas. Porque al final son paniaguados. Y amigos, vamos a repetirle, ¿quieren acompañarme hoy en un programa súper especial donde siempre le digo que vamos a levantar una gran rebelión contra el eje del mal? Pues con nosotros estará el gran José Antonio Vera. Eso, junto a José Antonio Vera estará nuestro querido Fernando Martínez Dalmao, el doctor Juan Jara. También estará en el programa de hoy Asís Timmerman, al que se le une Sergi Fidalgo desde Barcelona, y también Gabriel Araujo, en un programa que no se lo pueden perder todos ustedes, amigos. Porque decimos que están pasando cosas, pero vamos a ver lo que está pasando ahora mismo en la manifestación de Ferraz. Vean estas imágenes. Que no lo digan muy alto, que no lo digan muy alto, porque se vaya el Tito Berni con el Pachi López y montan ahí una fiesta en un momento. Pero amigos, hoy tenemos una noticia que ya la adelantamos y vamos a hablar de ella. Un vocal del Consejo General del Poder Judicial ha hablado alto y claro y ha dicho que existen mecanismos en la justicia europea para acabar con la amnistía. Estamos hablando de José María Macías, y José María Macías ha hablado directamente de la ley de amnistía. Y ojo, en la página 9, atención, en la página 9 dice que ha sido declarada ya constitucional. O sea, la ley de amnistía, que tiene que juzgar el señor Conde Cumplido, decir si es constitucional o no, ha sido directamente redactada por el señor Puigdemont. Por eso ya escribe y le falla su consciente y dice, ha sido ya aprobada por el Tribunal Constitucional. Como si el Tribunal Constitucional fuera una auténtica formalidad. Y es que lo que vemos en esta ley de amnistía, amigos, y lo que dice el Consejo General del Poder Judicial, es que es la venta del Estado de Derecho, por 7 votos. Y además, hay una cosa muy importante, que esta ley de amnistía no puede sustituir a los jueces. Y está diseñada por un tipo como Conde de Pumpido, que ha cogido y lo que va a hacer en el Tribunal Constitucional es simplemente pues hacer un examen formal de la misma cuando nos estamos jugando España. Por eso, algún día, Conde de Pumpido tendrá que responder ante los juzgados por esta traición a España. Pero, ojo, que hay varias vías procesales para que esta ley se pueda juzgar en el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Según este vocal, directamente descartamos la vía directa. Entonces, ¿qué vía nos quedarían? Pues nos queda la vía de que un tribunal tenga que aplicar esta ley de amnistía. Y antes de aplicarla, tendría que coger y suspender el procedimiento y dirigirse al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. La ley, al tener que suspenderla y pedir
la consulta al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, pues directamente dejaría pues parado esa ley de amnistía. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dice la ley de amnistía? Que una vez que se ponga a aplicarse, directamente se tienen que paralizar, desaparecer todos los procedimientos judiciales. Y ojo, que eso es una ilegalidad, porque todo procedimiento judicial tiene que ser pues terminado por un fiscal y un juez, cosa que la ley de amnistía no hace. Pero en la ley de amnistía directamente hay un párrafo dedicado a Puigdemont. Dice, hay un párrafo dedicado a Puigdemont, que deja sin efecto las órdenes tanto europeas como nacionales para la detención de Puigdemont, sin intervención del tribunal en absoluto. Atención, que esto es una contradicción y va en contra del derecho de la Unión Europea y contra la Constitución. Dice que la ley se arroja directamente dejar sin efecto las resoluciones judiciales. Entonces, aquí entran dos puntos muy importantes. Antes de archivar los procedimientos, los tribunales están legitimados a preguntar al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea con el arreglo al artículo 2 y 19 del Tratado de la Unión y si es compatible con el derecho de Europa. Y es aquí, amigos, y es aquí donde el Tribunal Supremo es el que tiene que hacer una petición perfecta, adelantando al Tribunal Superior de Justicia lo que está pasando en este país y cómo se está rompiendo el golpe de Estado. Y es esto una figura que directamente rompería pues el cordón sanitario de Pedro Sánchez, que cree que termina en el Tribunal Constitucional. Ojo, que Europa ya puede intervenir en esta situación. Pero además, atención, que es la Comisión Europea, si ve indicios claros de que se está vulnerando el Estado de Derecho en España, podría aplicar el artículo 7 de la Unión, que le llaman el de la bomba nuclear. ¿Y esto qué significa? Que dejarían a España sin voz y sin voto hasta que se restaurara el Estado de Derecho. Ojo, que a Sánchez le puede salir muy caro su felonía, su traición. Y es verdad que no podemos confiar al 100% en Europa. Por ejemplo, ayer Borrell decía que estaba preocupado y hoy dice que nada, que nos vayamos de romería. Pero lo cierto, amigos, lo más cierto es que esto puede pasar y que hay una salida a esa ley de amnistía en Europa y Europa la podría parar. Y también la Comisión Europea podría intervenir si el Estado de Derecho se está poniendo en cuestión en España. Por lo tanto, señor Bolaños, vaya usted a dar las explicaciones que quiera al consejero, al comisario europeo de justicia. Vaya a darlas. Como dé las mismas explicaciones que da aquí cuando sale la rueda de prensa, lo cierto, amigos, que la ley de amnistía tiene los días contados. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Les he dicho, amigos, la resistencia tiene que ser total, en el sentido de que hay que utilizar todas las cartas que tengamos. La primera, la reforma del reglamento del Senado. Atención, el Senado aprueba la reforma del reglamento para frenar las prisas del PSOE y separatistas con la amnistía. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. Popular ha hecho valer su mayoría absoluta en el Senado para aprobar de manera definitiva una reforma del reglamento que permitirá dilatar hasta 2 meses la tramitación de la ley de amnistía. Además, ha introducido una enmienda para obligar al presidente del Gobierno y a los ministros a comparecer en la Cámara Alta cuando lo soliciten los grupos parlamentarios. Con 147 votos a favor y 116 votos en contra, el Pleno del Senado ha sacado adelante la reforma. Volvemos, amigos, porque hemos tenido un problema con el vídeo, pero básicamente se lo voy a contar a todos ustedes. El Partido Socialista quería meter la ley en el Senado por la vía de urgencia. El Partido Popular ha hecho la reforma
que puede decidir el Senado, si una ley que entre en el Senado, ellos deciden si va por urgencia o va de forma ordinaria. Por lo tanto, por lo menos estará 2 meses dando vueltas en el Senado. Pero yo tengo aquí al señor Vera y le voy a hacer una pregunta. Buenas noches, señor Vera. Buenas noches, don Jesús. Si Sánchez está directamente saltándose todas las leyes habidas y por haber, ¿sería una opción no solo estar estos 2 meses en el Senado, sino que el Senado se convirtiera en un foco de resistencia total a la felonía de Sánchez, directamente no tramitando la ley, como pide el señor Abascal? Bueno, yo entiendo que eso es complicado, ¿eh? Entiendo que eso es complicado. Yo creo que lo que tendría que hacer está bien, que Abascal lo que ha hecho hoy es interponer una demanda contra Sánchez y otros miembros del gobierno por lo que están haciendo, y dicen que también lo harán contra la mesa del Congreso y contra la mesa del Senado. Bueno, no lo sé. Yo creo que el Senado está haciendo bien lo que está haciendo en ese momento, en el sentido que está prorrogando y prolongando la capacidad que tiene el Senado para, como usted dice, dar vueltas a la ley, que pueden ser 2 meses, 2 meses y medio. Van a hacer una cosa que es fundamental, es que van a llamar al Consejo de Estado, al Consejo de Poder Judicial, a diferentes poderes del Estado, para que todos den su opinión, y todos van a dar, o la inmensa mayoría, una opinión en sentido contrario, con lo cual el Senado va a rechazar la ley, la va a rechazar, pero claro, esto según nuestro ordenamiento jurídico no va a ningún sitio, y por tanto luego vuelve al Congreso y el Congreso la aprobará. Cuidado, que también aquí se va a producir otra cosa. No es fácil que la ley a lo mejor esté resuelta, por ejemplo, para Semana Santa, sino que incluso podría ser después. ¿Por qué? Pues porque fíjese usted que el Grupo Socialista es el único que ha firmado la ley, la proposición de ley. No ha querido hacerlo de manera muy particular Esquerra Republicana. ¿Por qué? Porque Esquerra no quiere ni ver en Barcelona Puigdemont. Y por tanto ellos lo que van a hacer es dilatar el procedimiento también. Van a empezar a presentar probablemente enmiendas para que el procedimiento en el Congreso, en vez de ser de suma urgencia, al final tampoco va a ser tan urgente. Con lo cual se va a dilatar en el Senado igualmente, y al final no van a ser 2 meses sino bastante más. Pues amigos, tenemos al otro lado de Sky a doña Esperanza Aguirre. Buenas noches, doña Esperanza, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches, Jesús. Muy bien. Un placer tenerla aquí. Doña Esperanza, ¿usted cree que esta reforma del reglamento del Senado puede, de alguna forma, alargar y ganar tiempo para que se vaya paralizando de momento la ley de amnistía? Sin duda que va a suponer un retraso que, desde luego, Carles Puigdemont no quiere, ni Sánchez tampoco, pero tenga usted en cuenta que en teoría lo más pronto que se aprobaría en el Congreso sería en diciembre, y luego tenemos que en enero es un mes inhábil en el Senado, y por lo tanto pues con la reforma del reglamento yo creo que tiene un mínimo de 2 meses, y bueno, pues nos iríamos posiblemente para la vuelta al Congreso mes de marzo o abril. Usted fue presidenta del Senado. A mí no me consuelo. Digo que usted fue presidenta del Senado. Sí. El señor Abascal ha propuesto que el Partido Popular directamente no tramite la ley en el Senado. ¿Existe esa opción jurídica en estos instantes en el Senado, no tramitar una ley o alargarla más de lo normal? ¿Qué casos especiales habría? Pues yo no he conocido ningún otro, pero sí es cierto que parece ser que en el Congreso, cuando los partidos separatistas catalanes presentaron un proyecto de ley de amnistía, cuando el PSOE decía que la amnistía era inconstitucional y que no se podría tramitar, pues parece ser que la mesa del Congreso se negó a tramitarla. Eso es lo que creo que he oído en algunas noticias, no he podido estudiarlo en profundidad. Bueno, sí, hubo una noticia. En el año 2021 la mesa del Congreso se negó a tramitar la ley. ¿Podría hacer lo mismo la mesa del Senado? Claro que podría hacer lo mismo, sí. Podría hacer lo mismo, por supuesto. Lo que pasa que, bueno, no era el mismo caso, porque esto era una proposición de unos grupos que no se había aprobado en el Congreso, y en este caso el Senado llegaría ya aprobado por mayoría en el Congreso.
Doña Esperanza, hemos visto pues las grandes manifestaciones que ha habido en Madrid este domingo, en toda España, en 52 provincias, 2 millones de personas en la calle, y hemos visto cómo los medios de comunicación pues trataban a toda esta gran masa humana como si fueran todos violentos, incluso hacían chistes de ellos y desvirtuaban las protestas. ¿Cómo es posible que en España los medios de comunicación directamente no estén comunicando la gravedad de lo que está pasando en estos instantes en España, que es un auténtico golpe de Estado? Bueno, no todos los medios de comunicación, pero sí que es verdad que hay muchos medios que están debidamente regados por la publicidad institucional y entonces pues tienen un bias que no es exactamente a favor del Partido Popular y por lo tanto pues eso es así, tenemos que contar con ello, pero no son todos, están ustedes y hay algunos otros, no son todos, pero lo importante es para mí que se prohíba la utilización de drones. El otro día, el domingo, en la Puerta del Sol, estaban absolutamente todas las calles adyacentes llenas de gente, pero vamos, hoy me ha dicho un taxista que tuvo que dejar a un par de personas muy mayores y que las tuvo que dejar en la Puerta de Alcalá, imagínense, para llegar a Sol, porque estaba todo absolutamente lleno. Y por lo tanto, pues lo que hace falta es un dron o un helicóptero o algo, pero es que no parece ser que no lo autorizan. Y eso yo creo que el Partido Popular en eso se tiene que poner muy serio y decir que se exige un dron para la próxima manifestación, la gran manifestación que convocamos las asociaciones, bueno, muchas asociaciones de la sociedad civil, entre otras aquella en la que estoy yo como vicepresidenta, que se llama Pie en Pared, el presidente es Juan Carlos Girauta, y el secretario Marcos de Pinto, pero está también Neos, está la que preside Alejo Vidal Cuadras, al que desde aquí yo quiero desear una pronta recuperación. Sé por su hija que ya hoy está mucho mejor, que incluso se puede comunicar, no hablando, claro, todavía, pero que se comunica y que está mucho mejor. Ha tenido muchísima suerte porque desde luego eso ha sido un intento de asesinato al que, por desgracia, pues como decía el otro día alguien en un tuit, el beso no consentido da lugar a 32 telediarios de la televisión española que se hable de ello, y un intento de asesinato solo da derecho a uno, porque el intento de asesinato era una persona que no es favorable al gobierno. Pues, doña Esperanza Aguirre, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y sigamos en esa lucha para que la democracia triunfe aquí en España. Muchísimas gracias a ustedes por tenerme a su disposición. Un fuerte abrazo. Y es evidente, amigos, es evidente. La verdad que ha dicho una cosa muy importante doña Esperanza Aguirre y es, señor Vera, si la mesa del Congreso ya cogió y dijo que era anticonstitucional esa proposición de ley, en la mesa del Senado podría actuar de forma paralela, como en su momento actuó la mesa del Congreso. A ver, como los juristas podrían decir esto. ¿Cómo hacerlo? Claro que puede, ¿no? Como lo ha dicho doña Esperanza Aguirre. Otra cosa es que eso sea, pues, me imagino que se entraría en un procedimiento judicial desde que partiría desde el Congreso de los Diputados. Pero en cualquier caso, vaya usted a saber la respuesta, porque en último término la palabra siempre la tiene el Congreso de los Diputados. Ahí podrían desde el Congreso decir, bueno, como esto es ilegal, no sé cuántos, nosotros entendemos que la ley está aprobada. Bueno, sería un escandalazo, como todo lo que está sucediendo como todo, ya. Sí. Pero bueno, pero por como lo menos ya vamos, había resistencia, sí, al golpe. Pero como vamos de escándalo en escándalo, pues efectivamente, ya sabe usted esto que dicen algunos estrategas del ámbito militar, en la guerra como en la guerra. Es decir, que efectivamente cuando se entra en una situación de este tipo, y es una pena, al final todo el mundo va a tener que utilizar todos los argumentos que tenga a su alrededor o que pueda utilizar
para tratar de evitar que esto siga, que esta escalada siga, y para tratar de evitar que se perpetre esta cuestión, que desde luego, y usted lo ha comentado antes, aquí el núcleo central puede estar en la Unión Europea, porque claro, esta ley en sus prolegómenos, en su prefacio, lo que dice es que todas aquellas resoluciones de la Unión Europea que en las que puedan estar inmersos estos personajes, resulta que quedan también fuera de juego. ¿Y ustedes quiénes son para intervenir en la legislación de la Unión Europea? Aquí creo que sí que pueden tener un problema gordo. Pues luego lo iremos viendo. Bueno, y de momento, doña Esperanza ha dicho que el señor Vidal Quadras va mejorando desde aquí. Señor Vera, lógicamente usted lo conoce. Yo estuve comiendo con el señor Vidal Quadras el 8 de octubre en Barcelona, la manifestación, y lógicamente le damos un fuerte abrazo y todo el apoyo de la familia de Distrito TV para que vaya adelante y que pronto se recupere. Vamos a continuar y vamos a continuar con ese vídeo, amigos, atención, que directamente el partido de Santiago Abascal va por todas. Vox se querella contra Sánchez por colaboración con el terrorismo, atención, y pide al Supremo parar la investidura. Vamos a ver el siguiente reportaje. No es que sea inconstitucional, es que va directamente contra la Constitución porque supone un proceso constituyente. No es Vox el que está levantando la voz, son todos los españoles por encima de ideas políticas, independientemente de cuál sea su posición o sus responsabilidades públicas. Todas las asociaciones judiciales y de fiscales, el gobierno del Poder Judicial, la sala de gobierno de este Tribunal Supremo, ante el que hoy presentamos una querella, han hablado en términos alarmantes de lo que supone este acuerdo de investidura y esta ley de amnistía. Se ha hablado de abolición del Estado de Derecho, de inicio del fin de la democracia y de ataque a la división. Pues ahí tenemos la querella que ha presentado Vox por colaboración con el terrorismo. Lógicamente, aquí vemos que Puigdemont está imputado con el terrorismo, por terrorismo, por el tsunami democrático, por el señor García Castellón. Se ha dado un golpe de Estado, han sido actos terroristas como tal, y señor Sánchez se pone a disposición de unos tipos que han subvertido el orden establecido y que han hecho actos de violencia, que incluso ha muerto una persona en el aeropuerto del Prat, como pasó con el tsunami democrático. ¿Esto cómo lo puede entender el Tribunal Supremo? ¿Puede en algún momento el Tribunal Supremo paralizar la investidura que mañana va a tener Pedro Sánchez en el Congreso de Diputados? Pues como poder, supongo que podría emitir una orden en ese sentido, pero fíjese que yo no lo veo. No veo que vaya a llegar a tal extremo. Otra cosa es que ya veremos si admite o no la demanda, que bueno, tal como están las circunstancias, fondo hay de sobra para efectivamente poder admitir esa denuncia, esa querella, y para poder empezar a tramitarla. Lo que no sé es si efectivamente el Supremo va a llegar al extremo de paralizar una votación de investidura, que sería la primera vez en democracia que se produce. También es verdad que estamos en un momento en el que muchas cosas, muchas vulneraciones del Estado de Derecho se están produciendo por vez primera en nuestro país. Por tanto, estamos en una situación atípica, en una situación extrema o extraordinaria, y vaya usted a saber, don Jesús, aquí cualquier cosa puede pasar. Pues amigos, vamos a continuar porque, atención, esta noticia dice: un foro de juristas llama a firmar masivamente contra la amnistía. Llegará a la Unión Europea. El clamor contra la amnistía sigue creciendo y a las iniciativas de todo tipo emprendidas en sectores judiciales, económicos y políticos se ha sumado una petición de firmas que aspira a llegar a la Unión Europea. El foro Hay Derecho, una fundación contra la corrupción y por el Estado de Derecho y de reconocida reputación en el mundo jurídico, ha abanderado una recogida de firmas contra la ley de amnistía a la que animan a sumarse a cualquier ciudadano. La petición, que suma ya 70.000 firmas, señala que no se trata de un problema de España contra Cataluña, ni de izquierdas contra derechas, es algo que afecta a la igualdad de todos ante la ley y rompe las reglas del juego democrático. Si hoy se concede una amnistía u otra excepción que quebrante los principios de igualdad y separación de poderes por intereses puramente partidistas, ¿qué impide que mañana otro partido lo vuelva a hacer? Señalan, recordando que los principios constitucionales fueron creados para garantizar la convivencia y los derechos fundamentales de todos, y que los acuerdos políticos son necesarios en una democracia, pero su precio no puede ser quebrar el Estado de Derecho, en clara alusión a Pedro Sánchez, evidentemente. ¿Por qué esta Constitución, a que mucha gente no le guste, ha sido más importante, amigos? Pues muy sencillo,
Porque la historia de la Constitución en España, generalmente cuando llegaban unos, ponían, llegaban los conservadores, ponían una Constitución. Llegaban los liberales, ponían la suya. Llegaba la izquierda como la de la República, ponían su Constitución. Y esta Constitución fue una Constitución de consenso, que nos ha traído prácticamente 50 años de libertades en nuestro país. Ahora no puede venir uno y saltársela y aplico esto, aplico lo otro, porque, señor Vera, es que si quien sabe la historia de las constituciones en España sabe los problemas que ha traído y los conflictos que han traído, muchos de ellos civiles. Evidentemente. Y sabemos también lo importante que ha sido esta Constitución en España para la concordia, para la convivencia, teniendo en cuenta que en el año 78 y durante la transición se hicieron unos esfuerzos extremos por parte de todos los partidos, desde la derecha hasta la izquierda, y hay que recordar que ahí estaba, por ejemplo, Fraga, pero estaba también Carrillo, y todos supieron decir: vamos a renunciar a muchas cosas para conseguir un instrumento que permita que podamos convivir en este país sin pelearnos, como ocurrió en la Guerra Civil. Y esto es muy, muy relevante. Llevamos mucho tiempo con esa Constitución. Claro, ahora lo que quieren es dinamitar la transición. Eso es lo que quieren dinamitar. Y Pedro Sánchez, al año 36. Y Pedro Sánchez se ha puesto al frente de esta jugada. Una jugada fea porque se hace por la puerta de atrás, porque ya sabe usted cuál es el plan. El plan es, dado que tenemos un tribunal constitucional de mayoría progresista socialista, este tribunal constitucional va a decir que sí a todo aquello que nosotros planteamos, sea o no constitucional. Por ejemplo, la amnistía. Pero también dirá que sí al referéndum, también dirá que sí a la plurinacionalidad y a todas aquellas cosas que quieren hacer los que no se atreven, porque no pueden reformar la Constitución por la puerta delantera, y lo van a hacer por la puerta de atrás, como se hizo, por cierto. Y usted ha sacado antes al personaje este venezolano, al señor Maduro, como se hizo en Venezuela. Eso lo hizo Chávez, que reformó todo el entramado jurídico del país gracias a que controló el Tribunal Supremo de Justicia, que aquí es un tribunal político, como es el Tribunal Constitucional. Pues amigos, vamos a seguir hablando, porque atención, la ley de amnistía, choque de trenes entre los órganos judiciales, ahí lo tienen, entre el Supremo y el Constitucional, gracias a Pedro Sánchez, naturalmente. Dice, como decíamos, un sinfín de instituciones se han pronunciado en contra de las cesiones de Pedro Sánchez que ha realizado a los partidos independentistas para poder seguir en el poder, entre ellas la ley de amnistía a los delincuentes del proceso que ayer mismo registró el Partido Socialista en solitario. La amnistía y la asunción del término persecución judicial supone también acabar con la igualdad de los españoles ante la ley y un atentado contra el poder judicial, a quienes además el legislativo podría pedir cuentas en sus actuaciones. En este contexto, la sala del gobierno del Tribunal Supremo emitió ayer un escueto pero firme comunicado que recuerda que el Estado de Derecho, en el que se funda la Unión Europea y nuestro orden constitucional, exige el absoluto respeto a la división de poderes. Y lógicamente no hace falta ser un lumbreras jurídico para darse cuenta del malestar de los jueces, del Tribunal Supremo, con la deriva política autoritaria protagonizada por Pedro Sánchez. Un Pedro Sánchez que no tiene todo muy calculado, pero ojo, que le puede salir las cosas mal. Porque además, vamos a ver, amigos, un auténtico choque de trenes entre un tribunal constitucional que dicen que esta ley de amnistía es una aberración, no es que haya matices, no, que es una aberración jurídica, y un tribunal constitucional que, ojo, si salimos de esta, habría que incorporarlo como una sala del Tribunal Supremo, porque no podemos tener a una panda de paniaguados, a una panda de sectarios, de comisarios políticos, señor Vera, siendo el Tribunal Supremo del Tribunal Supremo. Porque lo del Tribunal Constitucional, yo creo que hay que hacérselo ya mirar, y no puede estar totalmente dominado por ningún partido político, ni hacerle el Supremo del Supremo, como está pasando en estos instantes. Sí, sí, al final se ha convertido en un Tribunal Supremo que está, como se dice, por encima del Supremo, y eso no debería ser nunca así. El Tribunal Constitucional debería estar solamente para dilucidar aquellos asuntos que competen a la Constitución, no para cualquier tema, que al final ahora, como se sabe, que está ahí el Tribunal Constitucional y está
en las manos en que está, pues efectivamente puede tumbar cualquier resolución del Supremo en cualquiera de los ámbitos. Y esto es una pena, porque esto es también acabar con el Estado de Derecho y con la división de poderes. Por tanto, hay que preguntar cómo hemos llegado a esta situación. Fíjese usted que hemos llegado a una situación en la que 7 miembros del Tribunal Constitucional son teóricamente progresistas, de ellos algunos militantes directamente del Partido Socialista y que por tanto hacen lo que el señor Sánchez propone, y solamente 4 serían conservadores. Bueno, al final es que cualquier decisión que llegue al Tribunal Constitucional, y ya lo dijo Sánchez dijo en un momento determinado, cuando se le preguntó, oiga, pero usted cree que en fin cualquier acuerdo que se haga con los partidos en fin nacionalistas, etcétera, será respaldada por el Tribunal Constitucional, y él dijo, no le quepa la menor duda. Él decía que porque va a ser constitucional. Claro, va a ser constitucional porque lo sea o no, el Tribunal Constitucional va a decir que lo es. Y una vez que lo diga, como no hay otro tribunal por encima, sí que es verdad, podemos ir a Europa. Fíjese que yo tanta confianza en Europa no tengo, sobre todo en la Comisión. En los tribunales sí. Lo que pasa es que el procedimiento de los tribunales es muy lento. Y lo que quiere Sánchez, al fin y al cabo... Que sea lento, claro. Claro, sí, pero lo que quiere Sánchez, al fin y al cabo, es pasado mañana ser ya presidente del gobierno. Eso es lo único que él quiere. Después, igual que si vuelve o no vuelve Puigdemont, casi le va a dar lo mismo al señor Sánchez, porque él lo que quiere de momento es el presidente del gobierno. Y eso, don Jesús, ya lo tiene conseguido. Pues amigos, vamos a seguir conectando con la manifestación de Ferrat, porque, ojo, han hecho algo muy gracioso entre las muñecas hinchables y las ministras del gobierno de Sánchez. Vamos a escucharlo. Pues ahí tenemos a las ministras del PSOE, señor Vera, ¿qué le parece a usted? Bueno, yo creo que es mucho mejor que sean siempre en este plan irónico, divertido, que no que estas manifestaciones, no por los que van, por la mayoría, sino por algunos, o que bien ponen ahí que se infiltran, o que vaya usted a saber, o que están locos, terminan produciendo altercados. Esta está muy bien, y sobre todo porque fíjese el papel de hoy de la portavoz del gobierno, que es que ya no puede ser, no, o sea, La portavoz del gobierno Como decía la abuela de mi mujer, cuando iba alguien y quería comer y comía mucho, dice, esa mujer no tiene estómago, tiene buche. Pues efectivamente, es que sabe usted qué pasa, que claro, va a salir elegido el señor Sánchez y hay que nombrar otro gobierno, y todos quieren estar situados, y por supuesto la señora portavoz quiere repetir o que le pongan en otro cargo, y como ella, todos por lo general, con lo cual a partir de ahora todos a, como se dice popularmente en la calle, a hacer la pelota para que el señor Sánchez les nombre cuanto antes mejor y seguir cobrando ese sueldo extraordinario, como el, por ejemplo, el del señor Borrell. Borrell, el sueldo de Borrell no tiene parangón en el mundo ni mediático, ni político, ni judicial, ni nada de nada de nada, porque es espectacular. Bueno, es verdaderamente vergonzoso lo de Borrell. Es un señor en el que muchos creímos cuando hizo aquellos discursos tan bonitos que hizo en contra de Puigdemont, en contra de los independentistas y tal, y ahora resulta que se ha escondido debajo del ala diciendo, no, usted ya sabe lo que piensa, no sabemos lo que usted piensa, porque otros pensaban como usted y han cambiado, por tanto no sabemos si usted ha cambiado también como todos los demás. Por tanto, el señor Borrell está obligado a decir que él se mantiene en la misma posición, y no como Sánchez, y no como Vara, y no como todos estos que al final han decidido chaquetear y cambiar como, en fin, como acostumbran. Como acostumbran. Luego lo pondremos, pues lo vamos a poner todos los días, un vídeo de todos estos bocachanclas, todos estos palmeros. Pero antes, amigos, Pedro Sánchez, aquí hemos hablado día sí día también del puchero 23J. Pero ojo, que algo va a pasar mañana y pasado. Y le voy a decir que algo va a pasar en relación con esto, porque quiero leerle el siguiente tuit de nuestro querido Gabriel Araujo. Dice, Sánchez asegura que ningún diputado socialista vote en contra de su investidura, controlando el sistema de votaciones del Congreso. Ha despedido a los técnicos que desde hace 8 años supervisan el sistema y que denuncien que nunca se quiso investigar el fallo de votación de Alberto Casero. Esto directamente nos dice don Gabriel Araujo. Buenas noches, don Gabriel. ¿Cómo está usted?
Buenas noches, encantado. Buenas noches. Gracias. Vamos a tener Puchero, en este caso 14N, en el voto electrónico también del Congreso para que nadie, bueno, para que no haya duda de que Sánchez va a ser el próximo presidente de gobierno. Bueno, lo que tiene que ver con el tema de la investidura mañana es la votación a viva voz, ¿verdad? O sea, solamente los que voten telemáticamente van a pasar a través de este sistema informático y al mismo tiempo el panel que muestra los votos, aunque sea viva voz, también pasa por este sistema informático. La preocupación, estimado Jesús, es con respecto a la votación de la ley de amnistía. Al parecer, Pedro Sánchez está cerrando filas en torno o apagando esos fuegos que se están suscitando en su propia bancada socialista, y lo que parecería con este sistema, lo que quiere asegurarse no es tanto el tema, como usted dice, el pucherazo en otras bancadas, sino controlar su propia bancada, que realmente no haya ningún voto disidente, porque están presentándose ya muchísimas oposiciones. Hemos visto el recurso que ha puesto un ayuntamiento hoy de Almería, que es socialista, muchísimos altos cargos también que están mostrando su oposición. Así que todo apunta a que lo que quiere hacer Sánchez es apagar el fuego y asegurarse que él tenga el botón gordo, ¿no? Que pueda él mismo votar y votar por todos los diputados, ¿no? Pero claro, esto, lógicamente, ¿por qué echar a 8 informáticos por 8 de la cuerda de ellos? Que no solo la ley de amnistía, sino en muchos casos más pueden intervenir de una forma, en principio, contraria a la ley, ¿no? Bueno, ha despedido 8, pero ha contratado a 15, o sea, a 15 funcionarios, o sea, que ya sabemos de esos 15, la mitad no tendrá ni el graduado escolar y bueno, son ahí, ni siquiera van allí, son sueldos, esos sueldos que les ponen de 100.000 euros al año y bueno, son cuñados, primos, lo típico, ¿no? Llama la atención porque el sistema realmente estaba funcionando bien. Los informáticos despedidos afirman que ellos tenían una excelente relación con los políticos de todas las bancadas, tenían tanta confianza incluso como para entrar en su ordenador personal, configurarle correos, cuentas, en fin, un poco todo ese tema, ¿no? Y explicar muy bien lo que es el sistema electrónico para no equivocarse en el tema, que fíjense al nivel que hemos llegado con nuestros políticos, que se equivocan ya de apretar un botón u otro, ¿no? Que ya hemos visto en los experimentos que hasta los chimpancés pueden perfectamente dirimir entre un botón y otro, pues nuestros políticos no son capaces de eso. Así que bueno, esperemos que realmente mañana, lamentablemente, hay varias iniciativas. Vamos, yo voy a estar ahí todo el día, por supuestísimo, porque hay que estar allí, hay una convocatoria, se va a hacer un pequeño acto por la tarde que a mí mañana a las 12 hay una convocatoria en el Congreso, ¿no? Sí, mañana va a estar allí y por la tarde vamos a hacer una pequeña intervención. Me han pedido eso, hacer una pequeña intervención, lo haremos también. Y bueno, esperemos que hay una iniciativa bastante, bastante imaginativa. Yo no sé si usted está informando sobre esto, querido Jesús, porque la Asociación Abogados Cristianos está interponiendo una petición para que no vayan los diputados del Baby Box para que se suspenda la sesión. Esto hay un precedente. En el momento de la pandemia, como no había suficientes diputados presentes, se tuvo que suspender la sesión, así que esta es la nueva iniciativa. ¿Y por qué se puede suspender la sesión? ¿Por qué no quórum? Claro, efectivamente, porque no hay suficientes diputados presentes como para solventar la sesión con garantía, así que se suspendió. Esto fue en 2020, me parece, fue en abril o marzo-abril de 2020, que se tuvo que suspender porque cuando estaba el señor Ortega Smith de Vox, estaba con COVID, entonces en aquel momento, no sé si se recuerda, que inmediatamente todo el grupo tenía que también confinarse, así que como estaba todo el grupo de Vox confinado, no se pudo llevar a cabo esa sesión del Congreso, se tuvo que suspender para facilitar las garantías, así que bueno, tenemos esta nueva iniciativa. Todo es poco para parar el golpe de Estado que innegablemente va a suscitarse a partir de mañana, ¿no? Bueno, además, usted ha recibido pues los improperios del hombre de Atapuerca, de Óscar Puente, directamente. Bueno, la verdad que por un lado en España estamos muy contentos por haber descubierto el eslabón perdido, pero claro, cuando se pone a escribir en Twitter y directamente se mete con usted
por haber sacado esas imágenes donde el pueblo de Gijón directamente pues abucheó a Sánchez, pues yo creo que es un poco molesto, ¿no? Cuéntanos. Sí, sorprendido sobre todo porque yo no soy nadie como para que Óscar Puente se meta conmigo, ponga un tuit mío y esté enfadadísimo conmigo y con el pueblo de Gijón, ¿no? Lo cierto es que, bueno, ayer lo único es que por la tarde, como tengo amistades allí, pues gente que estaba allí recogiendo en coche y decía que posiblemente en un hotel estuvieran alojadas algunas autoridades, y lo que hice yo sencillamente, pues eso, hacer una convocatoria, pero vamos, sin ninguna esperanza de nada, pero realmente, bueno, en una hora se formó ahí, pues fue bastante gente, bastante decena de personas, por lo menos unas 30, 40 personas que vamos convocadas en una hora. Y lo que más le molesta al señor Puente es que había un funcionario ahí europeo que cruza la calle, pregunta, y había una entre las señoras, había una profesora de inglés que perfectamente explica toda la situación, lo que lamentablemente estamos, la situación política que estamos viendo en España. Este hombre pues se quedó sorprendido y realmente conmovido por este relato, además en perfecto inglés, como digo, la señora, y bueno, dice keep the protest, ¿no? O sea, se alentó a seguir las protestas, y como eso hemos publicado y lleva casi 700.000 visualizaciones, pues esto ha molestado a Óscar Puente, ¿no? Y ha realmente emitido una serie de improperios muy, muy impropios, ¿no? De una persona que tiene el cargo que tiene y sobre todo la experiencia. Bueno, yo creo que el señor, ojo, muy propios del personaje. Los insultos, muy sí. Propio, porque lógicamente el personaje, bueno, parece un estibador de los barrios bajos directamente. Y sus seguidores también calificando a estos ciudadanos, que además, fíjese, que había una profesora de inglés perfecta, bien culta, en fin, la gente pacífica, como estamos viendo en toda la manifestación, la gente pacífica manifestando, informando a los funcionarios europeos lo que estamos sufriendo, ¿no? Y que le digan, bueno, una cantidad de improperios increíbles, subnormal, bueno, una barbaridad, una serie de improperios que no entiendo a qué vienen, y bueno, realmente esperemos que el pueblo de Gijón en este caso conteste adecuadamente al señor Óscar Puente, ¿no? Pues don Gabriel, muchísimas gracias por estar aquí en El Mundo al Rojo, y como siempre, esperamos verle pronto por aquí. Muchas gracias, un fuerte abrazo para todos, adiós. Y bueno, amigos, yo le voy a preguntar al señor Vera por esta noticia, porque quiero que me la comente. Dice, Marlaska suspende de empleo y sueldo a 3 guardias civiles por criticar la amnistía. A ver si no lo ponen ahí en pantalla. Señor Vera, un minuto. Bueno, esto, que usted, Venezuela, ¿no? ¿Qué podíamos esperar de un ministro como Marlaska, que ya ha decepcionado a todo el mundo en este país? Ha sido el ministro peor valorado del interior, peor valorado, y fíjese que todos los ministros del interior de la democracia española siempre eran los más valorados. Está a la altura de lo que efectivamente él ha reflejado durante toda esta legislatura, a la altura del señor, ya que lo sacaban usted y lo mencionaba, del señor Óscar Puente, por cierto. Ay, Marlaska, Marlaska, que a veces la oscuridad te pierde, ¿eh? Pero amigos, para que la oscuridad no le pierdan a ustedes, pues lógicamente yo tengo una solución. Pues cuando salen por la noche, se toman unas copas de más, tienen una noche larga, 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 y al día siguiente pues tienen esa terrible resaca, pues ¿qué tenemos? Estad de tos, amigos, la bebida que acaba con esas terribles resacas, y al día siguiente se toma uno esto y está como nuevo. Pero aunque no haya bebido, si se encuentra débil, se lo toma y está como nuevo, y está como una moto. ¿Dónde puedo encontrar esto? Pues directamente está de todos, lo puedo encontrar en naturhaus.es o la tienda más cercana, o llamando al 918331335. Está de todos, amigos, y olvídense de resacas. Y atención, atención, que Bolaños tiene miedo, Moncloa inquieta ante la oposición contra la amnistía. Atención, Bolaños tiene que ir urgente a Europa para que no le paren la ley de amnistía. Lo vamos a ver todo esto después de publicidad. No se vayan, porque si no, nadie se lo va a contar. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox.
el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos, pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes, fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes, fabricados con una aleación de tungsteno y carbono, que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.